Luego de un puesto de mando unificado con autoridades de Santander, se estableció mantener el toque de queda en el departamento desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir de este 21 de junio y hasta el 6 de julio. Esto con el fin de aliviar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Finalizado el puesto de mando unificado, se logró concluir con los mandatarios locales, salas situacionales, gerencia COVID, y a su vez también sociedades científicas, donde analizamos la situación de pandemia del departamento de Santander, los diferentes indicadores, donde atravesamos el tercer pico de la pandemia con el incremento de contagios diarios de COVID-19 y a su vez, para poder aliviar la ocupación de UCI de todo el departamento, en el PMU se acordó continuar medidas de toque de queda nocturno más ley seca. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, aseguró que el departamento avanza con el plan de vacunación nacional. Se han distribuido todas las dosis recibidas. Un buen ritmo de vacunación en el departamento. Hemos distribuido el 100% de las dosis recibidas y hemos entregado 909.667 dosis en el departamento. También destacamos que en menos de 24 horas logramos distribuir 78.390 biológicos de Pfizer asignados por el Ministerio de Salud. Continuamente, todas las semanas, entregamos las dosis que recibimos desde el Centro de Acopio Departamental. En Santander, continúa la alerta roja hospitalaria en este sentido. Están suspendidas las cirugías programadas no vitales y se solicita a las IPS y EPS del departamento y las autoridades locales para que generen campañas de comunicación que permitan desvirtuar información falsa que circula alrededor de algunas vacunas.